La pandemia puso en evidencia la falta de conectividad y cómo sectores padecen a la hora de realizar trabajos o estudio vía online. El sector de San José es uno de ellos y por esta razón el gobierno implementará nuevos recursos para dar solución a este problema que aqueja a niños y padres del sector rural de Algarrobo. Estamos construyendo, desplegando a lo largo de todo el país una verdadera columna vertebral, una supercarretera de fibra óptica y efectivamente vamos a punto de interconexión acá en la comuna de Algarrobo a partir del segundo semestre del año 2022. El segundo proyecto es el proyecto de última milla que considera justamente a la comuna de Algarrobo con soluciones de conectividad a estas 152 localidades de la región. De Valparaíso. El tercer proyecto, Conectividad para la Educación 2030. Queremos dotar de buena tecnología de conectividad a los 10.086 establecimientos de nuestro país. Y en la comuna de Algarrobo son ocho los establecimientos que van a contar con esta tecnología, Internet de alta velocidad. El cuarto proyecto dice relación con el despliegue del 5G. 5G es la quinta generación en tecnología de servicios y de telefonía móvil. Por lo tanto, lo que queremos en la práctica es que se lleven a efecto las contraprestaciones sociales. Y en este caso hay 366 localidades de nuestro país, una de ellas está en la comuna de Algarrobo, en la localidad de San José, que va a contar con solución de 4G avanzado. Importante noticia para la comuna y la provincia, indicó el alcalde quien destaca los esfuerzos realizados por profesores en meses complejos de la pandemia. Este es una de las dolencias o nudos críticos que o de las experiencias que nos ha permitido eh, a todos como autoridades el tomar las medidas necesarias para solucionar estos eh, nudos críticos o puntos eh, que eh, finalmente eh, no nos dejan eh, funcionar de buena manera, de manera expedita para los tiempos hoy día que, que estamos. Entonces esta tecnología, esta inversión viene a solucionar estas problemáticas y estos nudos críticos que se nos sucedieron eh, con niños. Por ejemplo, en San José eh, nosotros hicimos inversiones en tablet, computadores, eh, modem, pero... Eh, finalmente no, no había señal de, de conexión y finalmente los profesores tenían que dejarle eh, las tareas en carpetas, en papel a la casa porque finalmente no había conexión. Y hoy día este es uno de los temas específicos y puntuales que viene a solucionar esta gran inversión y esta gran noticia que nos trae. Un real avance para sectores de baja conectividad que pone a la altura de lo que viene en el futuro.